lo que es el resultado operativo. Evidentemente, un webinar de pocos minutos no se puede hacer extensivo todo un análisis, pero sí podemos hacer unas pinceladas principales para ver la potencia de este resultado operativo, pero no el tradicional, sino el podríamos decir, empoderado a través del uso de dos herramientas. En este caso vamos a usar una herramienta que es el Value Rx o Arroba Rx, que es un programa que se anida en Excel y nos da bastante, bastante precisión, análisis de lo que es el análisis de los riesgos en los proyectos. Porque, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en un proyecto? Lo peor que puede pasar en un proyecto, evidentemente los riesgos, o sea, los accidentes y todo eso, que evidentemente es serio, muy serio. Pero lo que peor que puede pasar en un proyecto es que tenga problemas económicos, es decir, que las predicciones no se cumplan debido a que nosotros hemos hecho análisis, los análisis determinísticos, se podría decir, ¿no? Y no hemos incursionado en otro nivel de análisis, que es el análisis estocástico o probabilístico. Entonces, ahí donde radica la diferencia de todo análisis. Luego que apliquemos el arroba RIX, inclusive en el análisis de las planner para determinar el PAC, inclusive en el análisis de los indicadores del valor ganado y, como hemos mencionado, del resultado operativo, nada va a ser igual como antes, porque ustedes mismos van a cuestionar la forma de cómo se controlan los proyectos hasta el momento. Las constructoras siguen programando estáticamente, siguen concibiendo que sus curvas S son no cambiantes, ¿eh? Y eso no es cierto. No hay nada más cambiante que la realidad. Por eso que los proyectos tienen ese problema. Se quedan con sus cronogramas y sus flujos y su curva S y sus informes muy, muy desactualizados. Pero no solamente va a ser en el curso, vamos a ver esta situación del resultado operativo, es decir, los flujos económicos del proyecto. Vamos a ir más todavía. Vamos a aplicar el arroba RIX, es decir, probabilidades, al MS Project, al cronograma. Es decir, vamos a atacar dos elementos importantes: los costos y lo que es el cronograma. Entonces, desde la concepción de que ya no estamos en tema determinístico, cortamos las cadenas y no vamos en el tema del mundo real, ya nuestra concepción de cómo se controla el proyecto cambia. Mientras mis alumnos de las universidades donde enseño, en las diversas instituciones, solamente en incorporar estos nuevos conceptos y eso potenciado también con el uso del Microsoft Power BI, podemos ejecutar paneles de control bastante dinámicos, bastante, bastante interactivos, que nos permita gestionar nuestro proyecto. Pero partamos por el inicio. Acá vemos, pues, el contenido del curso, y lo hemos ordenado de esa manera, porque de esa manera es una forma de agrupar los grandes bloques inherentes a la construcción. La ingeniería, que es todo un ámbito de los cuales hemos escogido algunas líneas importantes, de la procura, que es otro mundo muy importante referente a la adquisición de los materiales para poder ejecutar nuestro proyecto, ver los adelantos que se entregan o se gestionan con el cliente o entregamos a nuestro subcontratista.
vemos nuestro cronograma de recursos, nuestra logística de materiales. Y en lo menos importante, el rubro de la construcción, donde usaremos pues herramientas de las planner y ver y echar un vistazo a todo lo que es el control de calidad. Lo diferente acá, en el tema de la planner, justamente debido a que nosotros evaluamos la producción de semanas completas y hacemos el pack. Lo interesante del caso es que podemos ver hacia el futuro, usando pues estadística previa, ver más o menos cómo estarían nuestros indicadores si aplicamos value arness. Por lo tanto, el análisis de las planes ya no va a ser el mismo tampoco. Y cuando pasamos al tema de la gerencia, la parte de gerencia, vamos a ver lo que es el valor ganado y el resultado operativo por sí mismo, per se. Y ambos tampoco van a ser lo mismo, porque también vamos a aplicar el value arrays acá. Como en el resultado operativo y valor ganado, vamos a usar también cronogramas, vamos a aplicar el value arrays a los programas MS Project y también se puede aplicar al Primavera. Finalmente, vamos a rematar el curso con los tópicos de administración de contratos. Vamos a ver los fundamentos de la administración de contratos, debido pues que la oficina técnica, como parte central de un proyecto, no puede estar alejado de la administración de contratos y obviamente la administración de subcontratos. Entonces, bueno, si vamos a la parte de ingeniería, me olvidé mencionar el tema de la administración técnica, de la información técnica, la gestión de las comunicaciones, la compatibilización, que efectivamente ya no la hacemos en 2D, sino la hacemos con BIM, ¿no? Con la tecnología BIM. Vamos a ver el tema del presupuesto, cronograma, línea base, el plan de calidad. Y lo que referente a presupuesto, cronograma y línea base, tampoco va a ser lo mismo, porque vamos a aplicar también value arrays. Entonces, en este curso, lo menos que va a ser algo estático, sino todo se va a mover. Y lo que vamos a tener es valores esperados. Valores esperados, vamos a tener deviaciones estándar, vamos a ver probabilidad de ocurrencia de las cosas y intervalos de confianza. Porque de eso se trata. La vida o los eventos no se miden por hechos, sino o lo predices no por hechos puntuales, sino con rangos. Y de eso se trata, establecer rangos. Tener, y lo que es el indicador de riesgo, viene a ser lo que es la deviación estándar. ¿Ya? Entonces vamos a tener ingeniería, procura, construcción y gerencia en este curso atípico de oficina técnica, porque no es el común curso de oficina técnica, sino vamos a incorporar algunas herramientas bastante potentes que efectivamente nos van a servir para el día a día y para poder expresarnos de manera adecuada cuando, por ejemplo, la gerencia nos pida cuál es el margen operativo de un proyecto, cómo están los indicadores del valor ganado o del cronograma ganado, porque vamos a estudiar los dos, valor ganado y cronograma ganado. Asimismo, también nos van a preguntar, oye, ¿cómo están en una proyección? ¿Cómo podríamos obtener indicadores bastante sólidos de lo que es el ASPLAN? Que es, de acuerdo al histórico que tenemos en tu proyecto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué PAC podemos esperar? ¿No? O poder determinar en qué momento podemos conseguir un PAC adecuado, ¿no? Analizar, haciendo otros análisis.
Y la imagen que muestro a continuación, en esta imagen de una esquina de San Isidro tomada desde un puente, vemos el centro empresarial Plaza del Sol o Begonias, donde tenemos pues estas 14.000 metros cuadrados de fachada cristalada, rematada por dos tremendas torres metálicas y forradas con Halter Douglas. Y toda esta estructura son estructuras metálicas que son hechas desde el sótano y suben y se proyectan con planos diferentes y salen como si fuera una cuña de estos edificios remodelados. Estos edificios tienen como 60 años, 70 años de existencia, y quien a la participó en la remodelación, hicimos la remodelación completa de esto. Y en aquel entonces, pues, manejamos, estoy hablando más o menos de hace 17 años de este proyecto. Y ahí está, con sus acentos horizontales y verticales, todavía sigue desafiando al tiempo. Y mientras terminábamos este proyecto de la remodelación de Begonias, más atrás vemos al Westin, obra emblemática, y siempre digo que va a ser un antes y un después del Westin en cuanto a construcciones de edificios de clase mundial. No olvidemos que este es un hotel 5 estrellas superior, en el cual también participé desde cero, desde que era terreno, hasta pues viendo todos los temas de inversión, los temas de ingeniería, la construcción, ¿no? Y el otro edificio al costado también estuvo relacionado en el tema de esta etapa previa a la preconstrucción, referente a temas de inversión también. Entonces, lo traigo a colación acá porque justamente empleamos bastante en forma intensiva o manejamos los proyectos con bastante fuerza a través de lo que era una oficina técnica, ¿no? En este caso, ya premonido de otras herramientas de administración de contratos, otras funciones también de control de proyectos. Pero ahí están los proyectos. Proyectos grandes, de inversiones importantes. Y efectivamente, pues, para controlar semejantes inversiones, se tenía que tener sistemas de control de proyectos como el método de resultado operativo, ¿no? Estamos hablando de este edificio, lo terminamos en 2006, la remodelación. El otro comenzó en 2005, terminó en 2007. El Begonia comenzó en 2006 a gestarse y se terminó en 2010. Y lo después fue en 2011, 2012, fue ya, años después el otro. Entonces, en estos proyectos grandes, todo lo que era ingeniería se aplicó, lo que era la procura también, la construcción y sobre todo la gerencia. En cuanto a ingeniería, si ustedes ven, todos eran acristalados y se tuvo que hacer una ingeniería de detalle bien, bien compleja, usando computadora, usando las técnicas del momento. Teníamos la compatibilización todavía, se estaban haciendo los pininos de usar el Revit o programas similares. Los presupuestos seguíamos usando presupuestos automatizados como el S10 o también los Excel, el cronograma, la línea base. Los planes de calidad se siguen haciendo lo mismo. Las comunicaciones, cómo se manejaban estos proyectos también. Y cuando la procura, efectivamente, si vemos Plaza del Sol, tuvo un grado de dificultad medio alto. El Westin sí fue muy complejo, el tema de la logística.
productos que venían de afuera, donde se hacía mucho tema de importación. Los muros acristalados, el acristalado también se hizo una mezcla entre Perú y una empresa norteamericana. También tuvimos una constructora en la cual contratamos para que la ejecute, ¿no? En aquel entonces, bueno, sigue siendo la principal constructora del país. Y después, sí, el siguiente ya fue ejecutado por la misma constructora del grupo, ¿no? Pero en todo, en orden de estos proyectos que acá estamos analizando, prácticamente unos 5 o 6 años en el tiempo, del 2005 hasta el 2011, 12, o sea, unos 6, 7 años de trabajo intenso para realizar estos proyectos. Al costado de Begonias, tenemos dos proyectos que se han hecho últimamente, el Parque 1 y Parque 2. Y estos conjuntos de edificios no solamente es una fracción de los 30 edificios que se van a hacer alrededores, que es un master plan que tiene para rato. Eso va a estar coronado por la torre, el primer rascacielos de Lima, que estaría al frente en lo que era la torre Coca-Cola, que se demolió, y ahí se iba a hacer la torre Reebok. Pero esto, pues, son proyecciones. Muy bien. Haciendo esta introducción y habiendo conversado el contenido del curso, estamos viendo dos visiones del pasado y lo que se hace en el presente. En aquel entonces usábamos mucho todavía el tema estático. Evidentemente no había mucho, no había Power BI, por ejemplo. No había estos dashboards, estos A3. No había. El RIX todavía estaba en su versión muy, no, muy pequeña, o sea, la primigenia, y todavía no era muy conocido. La compatibilización se hacía en 2D, no había esta Revit de forma intensiva. Los conceptos de las planner recién comenzamos a aplicarlos en el West. No había para Begonias, para Plaza del Sol, me refiero. Begonias, evidentemente, se hizo con la. Pero así, ¿no? Ese es el estado del arte de los proyectos, el estado del arte de la oficina técnica en el tiempo, ¿ya? Pero dicho esto, vamos a avanzar de lo que nosotros proponemos. La oficina técnica, al final, ¿dónde decanta el control? El control decanta en un sistema integrado de gestión operativa. ¿Conformado por qué? Conformado por todo lo que viene de lo que es el valor y el cronograma ganado, todo lo que viene de las planner system, y todo lo que sale de la ingeniería financiera a través de lo que es el resultado operativo. Estas tres visiones nos llevan a conformar el sistema integrado de gestión operativa. Control. Entonces, eso evidentemente ya estamos entrando al tópico de gerencia, ¿no? Y ahí nos estamos enfocando justamente para este webinar. Si se fijan, estamos remarcando mucho el tema de análisis de riesgos, usando el concepto de BIM. Estamos generando a partir de data, generando información, y de información, haciendo conocimiento, gestionando el conocimiento, para que para la toma de decisiones. La oficina técnica toma decisiones, ya que es un tema neurálgico dentro de lo que es la gestión de los proyectos. Correcto. Entonces, ese es el planteamiento. Después, y dicho esto, vamos a ver lo que es el macro de los procesos. Lo macro de los procesos de lo que es la gestión de producción, por un lado, a través de lo que es el Asplaner, la gestión ATC de lo que es el alcance, tiempo y costo,
la gestión de lo que es el resultado operativo, o sea, el margen operativo. Y esto cómo se integra para lograr el sistema integrado de gestión operativa. No concibo una gestión de proyectos si no tenemos estas herramientas y las aplicamos en simultáneo, de tal manera que podamos llegar a conclusiones, podamos ver no solamente la rama del árbol, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque, todo en el mismo momento, porque esto forma parte de un dashboard, de un informe, de una situación, de un ATE report que te permite tomar decisiones. Y como esto no son cosas dislocadas, sino sincronizadas, es que al final esto decanta pues en un SIGO, ¿no? Un sistema de gestión operativa, y al final en un dashboard, ¿no? Y evidentemente acá interviene también lo que son el análisis de riesgos a través del ArrobaRisk. Conforme. Entonces, esa es la visión, esa es la propuesta que traemos de oficina técnica. No una oficina técnica sentada, sino una oficina técnica totalmente dinámica, ¿ya? La gestión basada en procesos. Si bien es cierto que el PMBOK de la sexta edición se basa justamente en eso, y luego en la séptima edición ha habido un vuelco total, la sexta edición sigue siendo válida. Con la séptima edición se complementan. Entonces, nuestra propuesta justamente es esta: seguir con otra gestión basada en procesos y ir acompañando todo lo que el PMBOK séptima edición nos ha puesto en la mesa para poder usar, ¿no? Del cual recogemos un concepto muy importante que ya existía hace varios años en lo que es el PRINCE 1 y el PRINCE 2, que es otra metodología, en este caso británica, pero el tailoring habla sobre unos trajes a la medida. Es decir, los proyectos ya no hay que aplicarle una receta completa como nos decía el PMBOK sexta edición, como si fuera una receta de un pastel, ¿no? A raíz del manifiesto ágil de hace unos años, la aparición del Scrum y todo lo demás, todo lo que es la gestión ágil, ha habido un efecto liberador a través de lo que es el concepto de tailoring. Y esto atrae, nos dice, de que podemos escoger qué cosa vamos a aplicar a nuestros proyectos. Ya no estar siguiendo recetas al detalle, sino qué cosa es bueno para mi proyecto. Y escoger el ciclo de vida de nuestro proyecto, porque un ciclo cascada no es un ciclo, no es igual a uno que a un híbrido, a un iterativo, a uno que hace sprint. No es lo mismo. No podemos gestionar los mismos proyectos con las mismas herramientas. No, es así. Es igual como una medicina. Si uno tiene algo de tomar esa medicina que mate ese bicho, no tomar otra medicina, sino lo que sea adecuado. Entonces, de todo eso vamos a conversar. Y este es el planteamiento. Entonces, dicho esto, el resultado operativo se aplica para edificaciones. Por ejemplo, esto, en lo cual es tranquilamente se gestiona proyectos de la talla en diversas constructoras del medio. Lo podemos usar para hacer refinerías, trabajos de refinería, como el caso que se hizo hace unos años la refinería La Pampilla para lo que es Repsol, Petroperú, ¿no? Podemos usarlo en hacer puentes, como hace unos años lo usamos para hacer este puente. No. También podemos usarlo, llevarlo a la minería,
llevaron la minería y tener pues resultados operativos que nos lleven a analizar los aspectos de la minería. ¿Cuál es lo más interesante del resultado operativo? Siempre planteo esa pregunta. ¿Para qué usamos el resultado operativo? Muchos alumnos me dicen, no, profesor, el margen. Sí, correcto. ¿Cuál margen? Dígame, ¿cuál margen es el? Comienza a generarse la discusión. No, el margen acá, el previsto anterior, el previsto actual. No, el margen del mes. No, el margen de acumulado. No, el margen del otro. Sabemos cuál es el más importante. Y es el previsto actual. Pero ahí nomás no queda el resultado operativo. El resultado operativo, el resultado operativo en esencia, es un gestor de conocimiento. Porque a simple vista uno ve números, uno ve fases, uno ve, se cargan los materiales, las ventas, el costo. Ve números, el ingeniero de costo ve números. Le traen números de dónde. Le traen números el de producción, en la oficina técnica, en los equipos. Le traen números el de almacén, el administrador de obra, el tareador, la oficina central con su contabilidad. Pero él tiene que hacer la magia, pues. Y la magia se hace procesando esta información, clasificando esta información, dándole sentido a los números, convirtiendo la data en información. La información en conocimiento y el conocimiento para la toma de decisiones. Pero cuando vemos fríamente el resultado operativo, decimos, ¿dónde está la importancia? ¿Dónde? Uno comienza a buscar aquí. Y la importancia radica en que, o a capítulos aparte, en formatos aparte, vamos a ver que lo que extraen de esa información es el costo, ¿no? Valga la redundancia, que le cuesta a la constructora, a la minera, a la inmobiliaria, a la empresa que se dedica a habilitaciones urbanas, o lo que esté haciendo, cuánto le cuesta el servicio que está brindando. Por ejemplo, en el caso de la edificación, ¿cuánto exactamente me cuesta por metro cuadrado mi edificio? Mes tras mes. Si yo quiero tener bastante éxito en el medio y permanecer en el tiempo, tengo que saber mi costo. Si no sabes tus costos, no estás dominando tu negocio. Y así como esa inmobiliaria le va a servir saber cuánto le sale su metro cuadrado de construcción, a la minera le va a servir cuánto cuesta la onza del producto que estarán sacando. Y al metalmecánico le va a interesar el kilo, cuánto le representa el kilo, el costo de lo que del acero que está colocando. Y los temas medioambientales también, y los temas de la refinería también. La carretera, cuánto el kilómetro, o las defensas ribereñas, o los puentes, o los canales, cuánto me sale el metro lineal, cuánto me sale el kilómetro, el metro cuadrado de losa, de la losa superplana, por ejemplo. Entonces, lo que nos importa es saber nuestros costos. ¿Por qué necesitamos saber nuestros costos? Porque eso nos vuelve competitivos. Nos vuelve competitivos. Entonces, es por eso que nosotros hacemos el resultado operativo, lo implementamos. Pero, ¿qué pasa? No todo es color de rosa en el resultado operativo. Y eso viene por el hecho de que hasta el momento,
como se pueden ver en pantalla, sea este puente, sea el edificio, los números son estáticos. Estamos en agosto de 2004, yo tengo que proyectar hasta el 2005. Proyecto 6 meses. Realmente yo creo que en diciembre del 2004 voy a valorizar 518 mil soles y lo puedo dar sentado y escrito en piedra que va a ser así. No. Y que yo sé que me va a costar 485 mil soles y voy a tener un margen de eso, un poco. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Si nada de eso, nada de lo que está escrito es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nos engañamos nosotros mismos? No, pero es una aproximación, dirán lo que quieran justificar y demás. Sí, pero lo estamos haciendo mal, pues. Entonces, lo que tenemos que incorporar acá es que esos números se muevan. Y esos números se van a mover en el momento que nosotros le digamos esos números que tienen que fluctuar. Pero profesor, ¿cómo van a moverse esos números? ¿Cómo 518 va a dejar de ser 518? ¿Y 485 va a dejar de ser 485? Sin factible. Porque de la experiencia yo puedo tener data de los pronósticos que hice versus lo que fue la realidad. Puedo saber diferencias en porcentaje, más o menos cómo puede fluctuar. Y incorporar ese movimiento para arriba y para abajo de esas variables, una a una, bajo cierta función, para que se vuelvan dinámicas. ¿Y por qué nos importa hacer eso? O sea, ¿cuál es el efecto práctico? El efecto práctico que le estás dando una aproximación a la realidad. ¿Y para qué me sirve aproximarme a la realidad? Para saber cuánto va a ser tu margen aproximado a la realidad de aquí a unos meses. ¿Correcto? El presente lo conocemos. Podemos tener cierta visión de un futuro cercano, como si estuviéramos haciendo un lucajet, ¿no? Nuestro lucajet de 3, 4 semanas, podemos casi tocarlo, casi es una realidad. Pero súmale más semanas futuras, 6, 7, 8. Imagínate que este flujo sea de un año. De aquí, en diciembre del 23, según mi cronograma, debo valorizar 1.285.000 dólares. Desde ahora puedo decir que eso se va a cumplir, ¿no? Pero lo pongo, el papel aguanta todo, aguanta, jala la fórmula, todo. Y estás contento, prende tu reo y lo miran. Ah, mira, el margen se mantiene. ¿Cómo que se mantiene? Si no es la realidad. Son estáticos, no se mueven, están ahí pasando y pasando y pasando. Y de ahí las tremendas brechas que se generan, claro, brecha va a haber, pues. Si apostaste que era estático. Entonces, esas cosas vamos a verlas. No sé si tienen alguna pregunta. Mientras voy tratando de cargar acá. A ver, chicos, no sé si tuvieran alguna pregunta. Y podemos ir conversando mientras cargo un programita. Con toda confianza, chicos, pregúntenme mientras voy abriendo mis archivos, ¿eh? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver. Ah, no hay ninguna pregunta. Vamos a analizar, pero previa invocación, voy a invocar
Enrix. Enrix. Oye, un ratito está cargando. Bien, chicos, entonces eso es lo que vamos a desarrollar en el curso. Espero que les esté interesando. Vamos a abrir el archivo y vamos a ver una pequeña aplicación que tiene dos connotaciones. Una, desde el punto de vista que vamos a hacer una pequeña evaluación de un proyecto, pero no estáticamente, sino dinámicamente. Y el otro, vamos a hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de movimiento de los. Voy a mostrar, a ver, vamos a ver. ¿Tiene pregunta, chicos? Ya, lo que están viendo ahí, bueno, ante todo una presentación en sociedad al RICS. El RICS que ustedes están viendo acá realmente es un programa que corre sobre Excel. Corre sobre Excel. Lo que estamos viendo acá es todas las herramientas que tiene el arroba Rix. Todas las herramientas del arroba Rix. ¿Correcto? Y nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de este pequeño formato, que no es otra cosa, como ustedes pueden ver, de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que tiene su inversión, valga la redundancia, una tasa de crecimiento, unas ventas bases, un costo directo, indirecto, una tasa de inflación, una tasa de descuento. ¿Y por qué están acá todas apelotonadas estas variables? ¿Por qué? Potencialmente la podemos hacer fluctuar. La realidad, hay un concepto en economía, usando un término en latín, que se llama el ceteris paribus. El ceteris paribus nos dice, si tú quieres hacer un modelamiento de la realidad, tienes que hacer un modelo simplificado, de tal manera de que tú puedas tener en forma dormida, sin variación, todas las demás variables, y la que tú quieres evaluar, sí la vas a mover. Ese es el ceteris paribus, que realmente es un tema ideal, pero hay que hacerlo para aproximarse a la realidad, es hacer un modelamiento. Pero la realidad es decir, a ver, tú estás caminando y quieres pasar una pista. Y ves 800 carros que están en la avenida, no sé, se me ocurre la avenida del equipo. Tú vas a parar todos los carros y va a pasar solamente uno, y ese uno vas a concentrarte para que no te atropelle, y pasas mientras toda la vida además se detiene. Los autos se detienen, las personas se detienen, los pájaros que están volando se detienen, el perro que está caminando se detiene. Como en Matrix, ¿no? Donde detienen el sistema y se quedan congelados. Eso es la vida. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué pasó con ese carro que iba a pasar y yo me tengo que cuidar que no. O puedo seguir congelando todo y puedo mover al carro y mover al perro que se muevan, esos dos, y lo demás se queda quieto. Eso no ocurre. Todo se mueve. O cuando nosotros hacemos en Excel nuestro análisis de una entrada, la tabla de una entrada, y luego entramos a hacer análisis de doble entrada. Las demás variables que pasaron las ignoramos. Eso no ocurre. Entonces, la vida es un concepto aparte que se llama el mutatis mutandi, en los cuales todo se mueve. Todo absolutamente se mueve. No es que espérame que esta variable no la muevo, que esta sí se mueve. No, todo se mueve. Entonces, si todo se mueve,
Tengo que tener una forma de cómo se mueve mi inversión. Puede tener un rango. Mi tasa de crecimiento puede tener un rango. En unos años habré crecido 5%, en otros años habré crecido 8%. Y así, mi costo directo en un momento ha sido tanto y mi costo indirecto otro tanto. Y la tasa de inflación, si uno fija en el Perú, la tasa de inflación en los últimos años siempre ha fluctuado entre 1 y 3. Es el rango en el cual se mueve el Banco Central Reserva. En estos momentos estamos en 8%. ¿Dónde está ese que no se pasaba? Bueno, coyunturas hacen que se mueva. Y eso es lo que pasa. La tasa de descuento también cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si uno se fija, esto es algo estático. Considerando todo esto, al final me sale mi IBAN y mi TIR. Y la solución que me dice la teoría, si esto es mayor que cero, lo acepto. Y la tasa interna de retorno, también la acepto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si solamente variemos, por ejemplo, se me ocurre la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento que, por ejemplo, tengamos exactamente un 10%. Lo que pasa, chicos, es que a veces a veces se raya y le estoy usando una computadora que le traigo de Japón y todo está en japonés. Todavía no la domino. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver acá. Vamos a grabar esto. Vamos a que sea el promedio o sí, pues. Y vamos a hacer lo propio acá. Que sea este, por ejemplo, 8% y este 12%. Es decir, un mínimo o un probable y un máximo de la tasa de crecimiento. Entonces, nosotros acá vamos a ir a definir el arroba RIX. Vamos a ir a definir el arroba RIX y vamos a elegir, en este caso, la función triangular. Y vamos a seleccionar. Y acá me va a salir la función triangular. Por ejemplo, yo voy a escoger acá el mínimo que está al costado. En este caso 8, presiono Enter. El más probable, voy acá, 10, presiono Enter. Y luego el máximo, y presiono Enter acá. Y acepto. Desde este momento, ya una variable acaba de cambiar. Y si nosotros vemos, miren, ya los flujos cambian. Y si yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera la tasa de crecimiento, ahora voy a jugar con, por ejemplo, otra variable. Por ejemplo, la inversión. La inversión que supuestamente era fija, la voy a hacer variar. Pero ya no voy a usar un triangular, sino voy a usar se me ocurre pues, con un valor esperado de 1.200, pongamos, y con una deviación estándar de 500. ¿Con qué finalidad? De tal manera que yo puedo usar mi inversión acá
inversión con otra función. En este caso, la normal. La normal. Selecciono la distribución, sale la normal, y lo que voy a poner acá es el valor esperado que lo he puesto acá. Versus mi deviación estándar. ¿Qué podría estar acá? Dicho esto, acepto. Entonces, ya hemos afectado dos variables. Y mira, peor se mueve, los gráficos se mueven, todo se mueve. Y si uno se va más abajo, acá tengo el ejemplo del resultado operativo, todo se mueve. Y así es la vida, todo debe moverse. El margen operativo se mueve, se mueve. En el R2, R3, se mueve. El 56.76 se mueve. Y está bien. Está bien. Y así es la vida. Yo puedo cambiar otra variable. Puedo hacer mover este 28%. Puedo hacer mover la inflación. Puedo mover lo que quiera. Puedo ponerle 20 variables si quiere. Pero acá estamos ensayando con algunos. Ahora, dejemos ahí que son dos nomás las variables. ¿Cuál es la magia de esto? Que así como hemos definido funciones de ingreso, ahora podemos definir funciones de salida. Y acá estamos definiendo la función de salida, el BAN, el BANI, el BANI. Y acepto. Acá también tengo otra variable de salida, el TIR. Lo defino y sale acá el TIR. El TIR, ¿ves? El TIR. Y acá aparece una flechita. Una flechita. Y aceptamos. ¿Para qué hemos hecho eso, chicos? Para poder saber nuestra variable de salida. Si uno ve acá, ya le ha puesto el RIX una variable de salida. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a simular. Es decir, vamos a decir al programa, obviamente acá está activado mis dados, le voy a decir que haga 10.000 iteraciones pero con una sola simulación y vamos a ver qué pasa, cómo va a salir el BAN y cómo va a salir el TIR. De que era estático totalmente, ahora vamos a ver cómo se mueve, vamos a ponerla a bailar, a ver qué pasa. En este momento el TIR no está saliendo porque no lo hemos sacado, pero el que sí se está moviendo es el BAN. Y bueno, esas son las entradas, las salidas. Y vamos a ver. ¿Y qué es lo que estamos obteniendo con esto? Estamos obteniendo el, por ejemplo, el mínimo, el máximo, la media, la moda de esto de acá, ¿no? De este resultado. Entonces, tu variable, la variable de salida, ya no va a ser la misma. Entonces acá tenemos, por ejemplo, reportes de salida. Vamos a ver nuestra vista previa, por ejemplo. Podemos exportar Excel, lo que sea. Y así se vería, por ejemplo, así se vería nuestra variable de salida, en lo cual es nuestro BAN adquiere una
probabilidad de que alcance cierto valor. También podemos tener gráficos de tornado, en los cuales podemos decir qué variables influenciaron en el resultado. Y así como nosotros aplicamos para esto, también aplicamos para el resultado operativo. Vamos a ver qué pasó. Pero bueno, también yo podría analizar, ya que estoy acá, bajo estos mismos efectos, el resultado, ya para terminar el webinar, el resultado de cómo sería mi tercer resultado operativo, el margen operativo, obviamente con esas modificaciones, ¿no? Evidentemente solo me he alterado eso, pero también puedo alterar cualquier flujo de acá, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de mi margen operativo cuando yo simule, por ejemplo, no, vamos a ver, 50.000 veces? O 10.000 veces, nada más para que no sea tanto. Vamos a ver. Nuestro margen operativo vamos a simular. Y acá podemos ver también nuestros reportes. Nuestros reportes. Claro. Y ahí podremos saber cuánto era nuestro banding, cuánto era nuestro margen, pero desde el punto de vista de medias, y acá puedo generar el reporte. Ahora vamos a generar el reporte. Vamos a ver. Ya. Un ratito, vamos a ver, no sé si lo ven, este reporte no lo ven, voy a... Bueno, no se está mirando el reporte acá, porque lo que pasa es que salió en otra. Bueno, un ratito voy a mostrar, a ver si muestro esto acá. Acá está, a ver, acá está. Share. Ya. Este es nuestro resultado. Nuestro margen tiene una media de 57.13. Se puede subir a 58.92 o puede caer a 55.17. Tiene una deviación estándar, o sea, un riesgo de 0.77%. Con un 5% de confianza, ¿cuánto podría ser? Y a un 95% de confianza, podría ser 58.3945. Eso para que se den una idea de cómo se puede calcular, en este caso, el margen operativo. Bueno, chicos, vamos viendo para no hacer larga el... Listo, ¿qué tal, Fernando? Bueno, tenemos acá algunas preguntas, ya te las va a ir pasando por interno Patricia. Chicos, sigan haciendo sus preguntas. Nuevamente por acá, Omar Samaniego. Un segundito. Quiero compartirles algo. Muy bien. Perfecto. Todavía no nos vamos, chicos, ¿ah? ¿Eh? Vamos acá todavía. Vivitos y coleando. Un segundo.
Okay, ahora sí estamos. Acá todavía está nuestro docente, por acá Omar Samaniego. Bueno, damas, caballeros, les quiero comentar lo siguiente. Esto y más van a ver ustedes en nuestro curso de oficina técnica en edificaciones, en el cual hay una sesión que un servidor va a dictar, muy aparte de las horas que va a dictar acá nuestro docente, el ingeniero Fernando González, y tiene que ver con un aplicativo similar y más fácil todavía que Google Data Studio, que Power BI, y es Google Data Studio, que ya hablaremos un poquito más. Ya nuestra colaboradora ha puesto en el Zoom, en el chat, el link completo. Esto es importante, Patti, siempre el link HTTP, dos puntos, barra, barra, etcétera, ¿no? Porque si lo pones así nomás como aparece, no coge el link, ¿sí? Que tiene que ser completo. Pero bueno, ahí está abajo para un mega hiper descuento aprovechando Navidad. ¿Qué vamos a ver? Ya que hemos visto una van premier de varias cosas que, de algunas cosas que vamos a mostrar en este curso. El enfoque de la oficina técnica desde el punto de vista de la ingeniería, vamos a ver pues aspectos de la gestión de la información técnica, las comunicaciones, la compatibilización, el presupuesto, programa, línea base, plan de calidad. En cuanto a procura, la logística y materiales, cronograma de recursos, gestión de adelantos, en lo que es construcción, last planner, el control de calidad, valor ganado, resultado operativo, eso es lo que le gusta a la gente. Mucha gente me ha preguntado por esto, los resultados también operativos, vamos a ver ahí. Gestión de contratos, negociación de claims son los reclamos, y la parte que yo voy a dictar, que es el Cloud Dashboard, que ya hablaremos en breve. Ya, el curso les acredita PDUs para los que quieren mantener su certificación del PMI. ¿Ya? Cualquiera que esta sea, tú la puedes mantener, ¿correcto? Cuando en gran total son 17 horas. ¿Ya? Son 17 horas, ¿no? Son seis sesiones. Cinco de ellas la va a dictar nuestro docente, Fernando González. 5 por 3, pues 15. Y dos la voy a dictar yo. ¿Qué tiene que ver con Google Data Studio? Que ya vamos a hablar en breve. ¿Ya? Los medios de pago ahí están. Y si estás fuera de Perú, no hay ningún problema. Tenemos cuentas en Colombia, Chile, en Panamá, etcétera. Así que tranquilo. Si lo quieres hacer de tu cuenta en tu país, con toda tranquilidad, pues no hay problema. O simplemente con PayPal o Visa o Western Union y hay descuentos por ese lado, adicionales a lo que ya vas a enterarte. ¿Quién es nuestro docente? Bueno, ya lo conocen, un poquito de background. Él tiene dos maestrías, fíjense, ¿eh? El MBA y también la maestría en finanzas, ¿no? O sea, definitivamente pues la línea de carrera es bastante sólida de nuestro docente. Esto fue llevado aquí en el SAN y también en Centrum, las dos principales escuelas aquí en el Perú y también en Latinoamérica. Y bueno, cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes tipos de proyectos. Obviamente el tema de retail lo maneja a la perfección y es justamente la materia de lo que vamos a tratar, ¿no? Un poco de nosotros. Estas son algunas de las empresas en las que hemos dado servicio. ¿Ya? Está Marcobre, Aecon, JJC, SSK, OSAPI, etcétera. Y acá te queremos dar una sorpresa. A todo Dios, ¿cuál es el precio, Omar? Bueno, el precio es un mega descuento. ¿Ya? Mira, es tan descuento a lo que usualmente nosotros damos que ya está media roche. ¿Ya? O sea, es brutal. Brutal por Navidad. ¿Ya? O sea, ahorita se han juntado los astros y las estrellas, ¿correcto? Ahorita se han juntado los astros y las estrellas. Porque ocurre que para este curso nosotros habitualmente damos un descuento, tenemos un webinar y, oh sorpresa, también estamos entrando en etapa navideña, así que es de infarto, ¿ya? Tienes que tomar un poco de agua cuando tenemos la data. Así que, ¿cómo hago para tener ese descuento? Bien sencillo, llenas tus datos ahí y listo, ¿no? ¿Ya? Y es una relación de confianza, ¿no? O sea, tú nos das tu confianza, nosotros te premiamos con el descuento.
Uno dirá, no, pero ya después, un día antes, así que sufra más. No, o sea, yo no sufro. Yo me río porque hay que reírse la vida, hay que ser feliz, ¿no es cierto? Pero sí te digo, lo que sí te voy a tener que comentar es que ya no hay descuento si es que esperas al último día, ¿no? Entonces, obviamente, van pasando los días, el descuento se va reduciendo y es que nuevamente, proporciona la confianza. Tú nos das tu confianza, nosotros lo agradecemos y la premiamos con un mega descuento. Acá hay algunas preguntas que han ido llegando, de repente ya te las pasó por interno Patricia, Fernando, ahí te las voy soltando. Una de ellas que me llegó es, BIM, ¿es determinante, es clave para la aprobación de adicionales o no necesariamente? Ahorita me llegó acá por redes una pregunta, vamos a ver qué tan cierto es, según tu experiencia. Nadie niega que BIM sea importante, pero así como que mueve la aguja totalmente. No sé, no sé, ahí nuestro especialista va a comentar. Les comento, pues este mega descuento va a ser hasta el día de mañana, mediodía, bueno, vamos a dar el día completo, ¿ya? Y el descuento incluye ya el diploma digital y acceso a la grabación por 15 días, ¿correcto? Puedes ver en cualquier momento la grabación y demás. Ah, y por cierto, ya incluye todos los materiales, ¿ya? Ya, los materiales se entregan, no hay ninguna sorpresa, ¿ya? Así que tan simple como en el link, como colocar tus nombres y apellidos, ¿ya? Tu celular, tu correo, porque si no, no te vamos a poder contactar. Pero tranquilo, primero vamos a mandarte un WhatsApp. No vamos a estar ahí molestando con llamadas, no, no. O sea, nosotros somos respetuosos. Mandamos el WhatsApp, nos respondes. Si quieres seguir por esa vía, sigamos por esa vía. Tú aquí eres quien manda, ¿no? ¿Ya? Y este es el link, es súper simple, todo mayúscula, ¿ya? Todo mayúscula, ahí lo tienes. Ya lo está colocando también Patricia, en breve. Y a ver, por acá tengo otra preguntita, que es la siguiente, a ver, vamos a ver. Justo lo cerré. Ya. Acá me están preguntando, según tu experiencia, Fernando, si existe una proporción, o mejor dicho, uno a veces tiene que transar en algunos reclamos, ¿no? A veces se empieza duro cuando hay tiempo, pero a veces que ya no hay mucho tiempo y necesita flujo de caja, ¿no? ¿En qué momento, es una pregunta interesante, en qué momento hay que ponerse duro con el cliente? Evidentemente, ponerse duro faltando 5% que acabe el plazo, como que no es muy recomendable. Según tu experiencia, ¿cuándo uno debería ser más firme? Oh, este es alguien que está sufriendo, por lo visto. Bueno, ahí te voy dejando dos preguntas y por acá voy recopilando otras. Y chicos, acá les dejo en pantalla el link para que ustedes vacíen, coloquen sus datos para obtener el descuento. Ah, y si por cierto dices, no, pero quiero pensarlo, bueno, te comento, el descuento va bajando, ¿no? Y como comprenderás, cuando es un descuento muy agresivo, va reduciéndose brutalmente también el descuento, cada vez menos descuento. Por último, llena tus datos, piénsalo con el MAD, y si mañana no quieres llevarlo, bueno, no hay problema, ¿no? Inclusive lo puedes recomendar a un colega tuyo, ¿no? Mejor es tener un seguro y no querer usarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. A ver, esas dos preguntas, Fernando, si las vas considerando mientras voy atendiendo otras por acá. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Ya, referente al tema del BIM, efectivamente, hemos tenido experiencia que el BIM, el uso del Revit, todo eso, el revisto y todo lo demás nos ha servido para gestionar reclamos con los clientes. Efectivamente, es bastante potente, sobre todo aclara situaciones, ¿no? Nos ayuda a responder preguntas. Pero sobre todo apunta mucho al tema de trabajo colaborativo, ¿no? Por ejemplo, en varios proyectos que entramos con, ¿no? Con el Revisto, en Navisworks, con el mismo Revit, y se colocan pues las preguntas en el sitio, ¿no? Estamos en el modelo digital, paseando por los sitios y encuentran las interferencias y ponemos los post-its, ¿no?
ponemos post-its ahí en el mismo sitio digital y se abren los chats colaborativos, se deja mensaje a los diferentes especialistas, ¿no? Y esto es compartido, entonces se deja evidencia de que puede haber interferencias, problemas y ayuda, pues, para los potenciales claims que se generen con el cliente, uno puede pasar la supervisión, la gerencia, ¿no? Esa es en respuesta a la primera. Y la segunda era referente en cuál es el momento de negociación en el cual, pues, se puede ser rígido o puede ser colaborativo. La verdad que nosotros, como gestores de contratos, debemos tener preparados nuestras máximas expectativas y nuestras mínimas expectativas, es decir, tu techo y tu piso, y tener tu espacio de negociación. La experiencia indica que cuando tú negocias con un cliente, siempre tienes que dejar algunos fusibles en el camino para que dejarle ganar al cliente. El cliente se siente reconfortado si siente que tú cedes en algunos puntos, ¿no? Pero en algunos puntos que tú puedas hacerte fuerte y hacer valer tu reclamo, ¿no? Es una negociación en la cual tú tienes que dejar, como digo, puntos débiles para dejarlos, concesionarlos, entregarlos, concedérselos. Y en otro punto, tener unos puntos fuertes de defensa, lo que no vas a reducir tu intención de que se te reconozca. Por eso, tienes que, en la técnica de negociación, tienes que conocer muy bien a tus interlocutores, el jefe de supervisión, el gerente de proyecto por parte del cliente, el mismo cliente. Dentro de todos los temas, tú tienes que dejar buffers ahí que tienes que concesionar y luego tener tu núcleo duro mínimo e irreductible. Pero antes de llegar a eso, es como si fuera una cebolla, ¿no? En la técnica de la cebolla. Las primeras capas no son las que se mandan al sacrificio porque tú las pelas, ¿sí? Y te quedas con la mejor cebolla, la parte del núcleo, los alrededores. Esa cebolla, esa parte, esas capas que botas, son las cosas que tú tienes que concesionar al cliente para luego quedarte con la parte de donde estás, que tú creas que es tu posición irreductible. Entonces, tienes que tener tus máximos, tus mínimos, tu techo y tu piso, y llevarlo a un punto mínimo donde tú sí ganes, pero el cliente cree que se ha llevado algunas cosas que no le pudiste sacar. Entonces, claro, eso obedece, pues, a un tema y de estrategia, pero sobre todo no te puedes pelear con el cliente, no te puedes pelear con la supervisión ni con la gerencia, sobre todo si tú eres el gerente de contratos. Tú eres el gerente de contratos. Y ahí, pues, tiene que trabajar en tema empático, ¿no? De forma colaborativa. De tal manera de que en la negociación obtengas lo que tú necesitas. Pero evitar el choque, eso no lleva a nada, ¿no? Tienes que ir pensando Claro, en escenarios. Ajá. claro. Y esto que menciona, damas y caballeros, Fernando, es potente, ¿no? Porque yo recuerdo, pues, bueno, ya hace varios años atrás, tener clientes, perdón, cuando está del lado del cliente, cuando dijiste que era muy duro y pues no había capacidad de negociación, ¿no? Porque igual uno como cliente también tiene sus fusibles. Entonces, un poco de intercambio de fusibles, ¿no? Pero si tú ves que la otra persona es dura, inclusive quiere ganar inclusive todas las batallas, inclusive aquellas que no debiera ganarla. Y todos sabemos que no debiera ganarla porque no vale la pena tanto consumo de desgaste. Entonces crea una mala sensación, crea una desconfianza, ¿no? Bueno, chicos, acá les quiero mostrar algo que también se van a llevar en este curso, ¿ya?
Esta es la parte que yo voy a dictar, unas 2 horas. ¿Y qué es lo que ven acá? Valor ganado. Vamos a ver una tablita. Yo tengo que hacer muchas tablitas. Bueno, pues, pero esto no es una tablita cualquiera. Ya, esta es la variación del CPI, por ejemplo, en lo que es la variabilidad. Estos son los diferentes momentos de valor ganado. Después es un acumulado. Eso después lo vamos a explicar. Pero fíjate acá. Esto no te lo saca ni Excel ni nada. O sea, esto es un panel en la nube. Correcto, te saca la variación del CPI. ¿Qué es el CPI? Nuestro profesor le va a explicar qué es el CPI, que es el Cost Performance Index, que es el índice de performance del costo de valor ganado, y el Schedule Performance Index, que es el índice de performance del cronograma. Entonces, son indicadores que tú tienes que verificar que estén en control. ¿Tú has escuchado la frase que dice, no, son cajes del oficio, así nomás? No, sufre, pero no sufre. Acá tenemos una frase, ¿no? No, o sea, mira, ¿cuándo es gaje del oficio? Cuando rompes los límites de control. Ahí reciente creo que es gaje del oficio. Pero cuando estás sin romper los límites del control, pero cuando ya rompes los límites de control, cuidado, eso sí hay que ver lo que ha pasado, ¿no? Y esos límites no salen por arte de magia. Esos límites son un cálculo estadístico, ¿ya? Esta parte sí estadística también yo la van a ver conmigo. Y hay más, hay otros tableros adicionales que le vamos a mostrar. Y para que vean que no es un Excel cualquiera y nada por el estilo, fíjate. Y a los que llenen sus datos en el link, ahí nuestra colaboradora va a colocarles los datos, ¿ya? Le vamos a dar este link que ven aquí en pantalla. Ya lo vamos a compartir en su momento para que ustedes puedan obviamente hacer uso de todo esto, ¿no? Acá he entrado al modo editor, ¿no? Voy a coger acá un link y comienzan a aparecer unas cositas raras, ¿no? ¿Qué serán esas cositas raras? Bueno, no es que sean cositas raras, es toda la data con la que se puede trabajar aquí y puedes tú configurar tu tabla, ¿ya? Tú la puedes configurar totalmente, ¿ya? Entonces, de esta forma, tú puedes tener un panel en la nube. La ventaja de este Google Data Studio, también llamado Looker, ahora por Google, es que a diferencia del Power BI, que seguramente has escuchado, ya que es potente, nadie lo niega, es que con el Google Data Studio, número uno, no necesitas una cuenta, un correo corporativo, cosa que te pide el Power BI. Número dos, 100% en nube. ¿Por qué? Tú dices, no, Power BI también puede nube. Sí, pero tienes que hacer artilugio. Efectivamente, no es de nube, 100%. Uno dirá, pero ¿cómo, Mar, si lo ve en la nube? Escúchame, 100% en nube. No, no es 10, 100, ¿me entiendes? O sea, fíjate. Google está pensado para ser 100% en nube. Vale decir, todo lo que yo lleno en Google Sheet, que es el Excel de Google, se sincroniza con el panel. ¿Te das cuenta? ¿No? Y eso es súper potente, sobre todo cuando quieres hacer un control en tiempo real. Eso y más tú lo vas a tener, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Power BI, que es muy potente, nadie lo niega? ¿Ya? La clásica, ¿no? Llega fin de mes o la semana, ya chicos, 6 de la tarde, llenen su feeder, llena tu feeder, ¿no? Sí, tipo el barco romano con el tamborcito, ¿no? Ahí todos remando ahí en Ben Hur, ¿verdad? Llena tu feeder, sincronice, cambia el ritmo del tambor. Y sale en la nube, sale en la nube. Sí, pues, pero ¿y cuándo la cambio? La siguiente semana. Bueno, déjame contarte que los problemas cambian día a día, o hasta ahora, no semana a semana. No digo que no te vaya a servir verlo cada semana, pero si tienes la potencialidad de verlo ahora, pues hazlo, ¿no? Mi humilde recomendación, ¿ya? Y algo adicional es lo siguiente. ¿Quién es Quality Consulting Solutions? Tenemos desde el año 2014, más de 8 años en el mercado, ya nos vamos por la década, y tenemos algo que nos diferencia. La pregunta no es, no, mejor en el otro, mejor, mira, ¿sabes qué? Digo una cosa, que viva la competencia, pero también que viva la diferencia, ¿ya? ¿Y qué nos hace diferente? Te lo voy a mostrar. Somos la única empresa que tiene en su haber colaborado directamente
con la prestigiosísima Universidad de Stanford. Repito, somos la única empresa que ha colaborado de manera directa con la prestigiosísima Universidad de Stanford. No una vez, en 2 años consecutivos, marcando hitos históricos en la industria de la construcción. Yo creo que eso es muy difícil de superar, siquiera igualar, y no tenemos comparación en ese aspecto. Perdóname la falta de, o la extrema sinceridad, pero ¿cómo puedo decirlo de otra forma? ¿No? Entonces, cuenta con nosotros, cuenta con nuestra seriedad al respecto. Somos un grupo muy dedicado que se dedica mucho a la gestión también del conocimiento, crear conocimiento para compartirlo, justamente, ¿no? Fernando, acá tengo una pregunta que ya te voy a mandar. Mire, interesante, ¿eh? Fernando, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. Ya, la voy a condensar. Escuchen también, chicos, ¿eh? Esta pregunta interesante de parte de Bernardo. ¿Cómo estás, Bernardo, a los tiempos? Dice así, ¿cuál es la diferencia entre la gestión de los adicionales y gestión de los cambios? Si es que acaso hay una gran diferencia. ¿Se deben tratar por separado, igual? Me parece que, dice así, los adicionales son un tema más económico y los cambios más contractual. ¿Podría explicar? ¿No dice? Ahorita te doy la posta, Fernando, antes de mostrarle un videito. Miren, chicos, ¿eh? Para que vean lo que hemos llegado a hacer acá en Quality Consulting Solutions. Este es el doctor Minson de la Universidad de Stanford, que vino a desarrollar su tesis en un proyecto como Quality Consulting Solutions. Le hicimos el contacto con una de las empresas que ahí aparece. Y todo lo que ves es BIM, pero es otro BIM. O sea, de acá a 5 años lo verás en el mercado, seguramente, ¿no? Estás viendo tecnología de punta. No es algo que vas a encontrar en YouTube, solamente acá en Quality Consulting Solutions. Esto de acá es una data leída directa del modelo BIM. Vamos a hacer un poquito más. Este es todo el modelo BIM. Y abajo es, seleccionas data para asignarla un día y te bota los recursos y todo. Desde el modelo BIM. Te podemos dar el link de este video, tan simple como llenar tus datos en el link. Bueno, ahí estoy yo, estoy un poquito más gordito que antes. Bueno, chicos, entonces ya ahorita les dejo entonces con Fernando para que les pueda dar ese detalle. Y llena tus datos en el link y vas a tener este link de Google Data Studio. ¿Sabes cuál es la potencia de Google Data Studio y en general de estas soluciones en la nube? Es que si tú estás buscando una reubicación laboral, te hace una pregunta bien clave. ¿Por qué debería contratarte? Es una pregunta de cajón, clásica. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es porque yo puedo hacer algo diferente. Si tú respondes, es que yo llevo este proyecto y estudié esto, tú dices, bueno, yala. O sea, todos han hecho eso. ¿Qué te diferencia? Es que yo le meto pasión, todos tienen pasión. O sea, ¿qué te diferencia? Entonces, ¿sabes cuál es la respuesta? Tú le dices, señor X, ¿me permite su celular, su número o su correo? Quiero mandarle algo que responda a su pregunta. O sea, y esa seguridad, esa respuesta, no se la esperaba, lo va a descuadrar. Y por darte la contra, te va a dar en su correo. Y tú le mandas, abra esto, por favor. Ya, ok. ¿Qué es? ¿Es un PDF? No. Es un Google Data Studio. Ah, yo te entro por que esté 100% nube, señor. Y le vas a mostrar la base. Escribo acá en la base, cambio un número. A ver. Y va a ver cómo va a cambiar la tabla. Ups. Y no solo la tabla, sino el gráfico en línea. Palabra clave, en línea. Y esto. Y tú todavía, mandado, le dices, yo estoy seguro que tú usas Power BI, seguramente
cada 6 días se actualiza. Bueno, acá lo puedo hacer en línea, señor. Ah, ya. Y eso y más puedo aprender si me contratan. Así de directo. Tú tienes que ser seguro o segura, ¿no? Y yo entonces aprendí eso, obviamente, en Quality Consulting Solutions y en el curso del profesor Fernando González. Ya con eso ya entraste, compadre. Ya. Y con eso, una vez que tú ya le mostré esta solución en la nube, o sea, ya te lo ganaste. Y sé lo que va a pasar. Cuando tú te vayas, de puro curioso, se lo va a mandar otra persona, al otro gerente de lado. Y él es lo que le va a responder, oye, ¿y esto? ¿Dónde has tenido? ¿Dónde lo has obtenido? Acá de este candidato o candidata. ¿Ah, sí? Y ¿ya lo contrataste? No, pues estoy pensando. ¿Cómo que estás pensando? No te pases. Pues, o sea, ya contrátalo. Pues, o lo puedes hacer tú. Y así tú tienes que dejar esas semillas. Y esas semillas te las vamos a dar. Esas semillas de conocimiento te las vamos a dar aquí en Quality Consulting Solutions. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tengo una pregunta adicional que yo ahorita te la hago, Fernando. Y ya pronto vamos a acabar. Así, pero chicos, no pierdan su oportunidad. Llenen sus datos y le vamos a dar el link del Google Data Studio y los links de la Universidad de Stanford. Bueno, dale Fernando y ahorita te mando las últimas preguntas. Ahí estás muteado, Fernando. Ah, ya, sí. Bueno, estamos hablando de cambios y adicionales. Un cambio no necesariamente deviene un adicional, ¿no? Puede ser un cambio que tiene que, imagínate, donde yo laboro, el tema de los cambios no es una cosa súper seria. Nosotros tenemos una junta de cambios formado por 6 notables, ¿no? De gerentes generales, dirección de línea. Y esta junta de cambios, ¿por qué es que es un comité completo? Porque nosotros manejamos un portafolio de proyectos de alrededor de 30 mil millones de soles. Entonces, cada proyecto tiene sus cambios, pero eso no necesariamente lleva adicionales o ampliaciones de plazo. Ese por separar, ¿no? Pero si se presentase un adicional, una variación en general, un evento compensable, si analizamos el tema de los contratos NEC, yo tengo mucho contacto con contrato NEC, vamos a ver que las variaciones o los eventos compensables, evidentemente, pues, puede ser una ampliación de plazo, puede ser un adicional, puede ser combinados adicional y deductivos vinculantes, reducción de alcance, y combinaciones, ¿no? Entonces, esto va generalmente a lo que es la junta de cambios una vez que el gerente de proyecto lo aprueba, para que, bueno, quede inclusive el tema de la línea base también, los baselines, o sea, las líneas bases reprogramadas también van a la junta de cambios. Entonces, una cosa no implica la otra. No sé, como lo general con lo particular, ¿no? Pero lo particular, si fuera parte de lo general, no al revés. Entonces, yo creo que hay en diversos organismos, diversas organizaciones, hay por ejemplo, diversas denominaciones a lo mismo. Pueden tener diferentes nombres, pero al final se refieren a lo mismo. Las órdenes de cambio, los adicionales, los eventos compensables, la combinación de todo, ¿no? Hay diversos conceptos, pero al fin y al cabo, este tema, ya sea cambio, sea rebaseline, al final eso va a traducirse en una adenda, ¿no? Una adenda contractual que haya modificado el alcance, haya modificado el precio, haya modificado el plazo, ¿ya? Entonces, esa es más o menos mi respuesta a tu consulta. Entonces, perfecto. Hay otra consulta. Perfecto, sí. Acá, la verdad es que han quedado varias consultas ahorita, pero ya
Chicos, te tienen que inscribirse, pues, porque es sin más en el curso, pues, chicos, ¿ah? Bueno, unos temas de administración antes de la última pregunta, y ahí está el link, chicos, este link. Ya, Patti, pon de nuevo, por favor, el link en redes, en Zoom, etcétera. El link completo, acuérdense, HTTP, etcétera. Ya, chicos, a ver, me está preguntando por el diploma, ¿ya? El diploma está incluido en el curso, pero si tú solamente quieres el diploma para este webinar, quieres un PDU nomás por este webinar, que es lo que te da, normal, o sea, hay un precio del diploma. El webinar es gratis, lo acaba de ver gratis, ¿correcto? ¿Ya? Pero el diploma obviamente tiene un costo, ¿ya? El diploma tiene un costo, es de 35 soles o dólares, $12, ¿ya? Entonces, si tú deseas solamente un PDU por este webinar, está incluido en ese monto que ves allí en el diploma, ¿no? Entonces, vas a tener el diploma por este webinar y adivina qué. Si tú después te decides en llevar el curso, ¿ya? Esta inversión te va a servir como parte de pago. O sea, más sencillo, imposible. Acá dice 70 soles, pero eso cuando era prepandemia. Así que todavía estamos en la quinta ola. Todavía estamos en la parte virtual. Este es el link, ya lo tienes allí. Tan simple como colocar tus datos, ¿ya? Ahí te lo están colocando en el Zoom. Y bueno. Vamos a la última pregunta. Chicos, por acá nos está llegando una pregunta de Teresa Romero desde Ecuador. ¿Qué tal, Teresa? Saludos a los hermanos del norte. Ya, qué interesante. Acá me está preguntando, voy a hacer un mix, ya, porque la pregunta de Teresa es parecida con la de que Antonio también nos había dejado. Yo voy a hacer un mix, se parece. Ya, el resultado operativo debería tener una sección diferente para adicionales o el sustento adicionales se maneja con otros documentos y se presenta en otro momento. ¿Ya? O sea, me ha hecho preguntas de adicional y resultados operativos. Poco que lo he querido fusionar ahí. No sé, ¿qué opinas tú como buena práctica sobre el resultado operativo y adicionales, Sí. Fernando? En los casos reales, los adicionales realmente son más obra, ¿no? Más obra que tiene una venta y un costo. Por lo general, las ventas de los adicionales sí se logran identificar claramente porque obedecen, pues, a documentos de facturación. Son facturables, ¿correcto? Pero en forma práctica, en tema de costos, no se hace ese distingo, ¿no? Como entra almacén, los gastos que se realizan por diversos motivos, contratos, herramientas, mano de obra, son las cosas corrientes que usamos, entra en la misma bolsa. Hay algunos por una práctica que separan, pero es más engorroso estar gastando horas, hombre, en separar. Oye, mira, esta parte va para el adicional. Esto para el adicional del uso cotidiano de los materiales que estás haciendo. Por eso, por lo general, no se hace ese distingo en cuanto a costos. Están dentro de todo lo que se mueve. Pero en cuanto a venta, sí se logra distinguir qué cosas son los adicionales porque son facturables. ¿Esto qué quiere decir? Que al final en el margen operativo está en la venta como el costo de los adicionales. Y lo que también hay que tener en cuenta, que tú puedes tener más facturación debido a los adicionales, pero no necesariamente vas a tener más margen. Por citar un ejemplo, la Torre Vice. Esta Torre Vice la construimos en República de Panamá con Canaval y Morena en San Isidro. Eso acá, bueno, para de otros países es un centro empresarial acá en San Isidro, en Lima, Perú, en una esquina. Estoy hablando del año 98, del año 2000, lo construimos. ¿Qué pasó? Terminamos de hacer todo el casco, las instalaciones, y se obtuvo un margen interesante.
Pero ¿qué pasó? Como nosotros éramos una constructora parte de un grupo, el grupo Vice, nos encargaron más trabajo, es decir, que debíamos atender los diseños interiores de todo el grupo. Y nos pusimos a hacer todo lo que son los enchapes, baños, oficinas, todo. Hasta nos encargamos del amoblamiento. Con lo cual, pues nuestra venta creció. La venta creció, pero nuestro margen decreció. Pero qué raro. ¿Por qué? O sea, si tienes más venta, la lógica te dice, si tienes más venta, deberías tener mayor margen, ¿no? Retrocedió. ¿Por qué? Porque nuestro esquema de lo que era, el casco y otras obras por administración, teníamos un margen determinado y al final se comprobó, incluso se superó. Cuando entran proyectos del mismo grupo, nos pedían fuertes descuentos. Entonces, nuestro margen de venta de estos adicionales eran mínimos. Ponte 5%, 6%. Frente a la venta normal teníamos 10, 12, 15%. Esto se redujo. Entonces, entró más venta, pero no se diferenciaba mucho con los costos que tenían porque el margen era pequeño. Entonces, el margen que teníamos sólido, un 15, 20%, comenzó a disminuir a 12 porque teníamos más venta, pero nuestro margen interno por atender a los clientes internos era menor y eso hizo que nuestro margen global baje. Entonces, moraleja, no necesariamente agarrar adicionales, obras nuevas, sea conveniente para la empresa. Es, hay que ser muy selectivos, que por uno querer facturar, puede inclusive deteriorar su margen operativo. ¿Ya? Ese es el mensaje. No necesariamente vender más te va a hacer tener mayor margen operativo. Claro, qué interesante, chicos. Y con esto ya nos despedimos. Como ustedes pueden ver, hay cosas que pueden parecer contraintuitivas, ¿no? Pero si viene el respaldo de la experiencia de un docente como lo es nuestro profesor, ingeniero Fernando González, pues vas a poder llevarte algo de valor. Porque justamente el valor de un curso, más que en el PowerPoint, está en el soporte, los comentarios, las opiniones que te da alguien de peso, con mucha experiencia, como lo es Fernando González. Y bueno, te dejamos aquí el link para que puedas tener acceso a información que te vamos a dar, como tu panel de control, que ya lo puedes usar inclusive, o al menos visualizar. Y si quieres dar el siguiente paso de saber cómo elaborarlo, pues inscríbete en el curso. Así también la información de Quality Consulting y la labor que llevó a cabo con la Universidad de Stanford. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los Gracias. que siguen Gracias a conectados todos. hasta ahora. Ahorita nos vamos a despedir. Espérate un segundo, Fernando. Vamos a comenzar a despedirnos primero de las redes. Muchas gracias a la gente que nos ve desde aquí de LinkedIn. Vamos a entrar ahorita a LinkedIn. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la siguiente. Muy bien. Y también nos despedimos entonces de también nuestra red social de Facebook y YouTube. Nuevamente, muchas gracias, Fernando. Gracias por el esfuerzo. Gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, chicos. Y los Chao. esperamos en el curso. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.